Preocupantes hechos como lesiones provocadas y autoinfligidas se han producido en el interior del penal de Huaraz. Todo parece indicar que el hacinamiento en que se encuentra más de 1.300 internos dentro del penal de Huaraz no permite un adecuado control de daños. Están boca abajo. Boca abajo se encuentran los presos custodiados por efectivos del INPE. Más de 80 efectivos policiales ya ingresan en estos momentos al penal de Huaraz en la reyerta que se inició a las 8 de la mañana y que estuvimos transmitiendo desde muy temprano. En mayo del año pasado, una reyerta por parte de los internos del penal originó el desliz de muchas informaciones, los malos tratos, supuestos cabecillas, cobros de cupo y hasta prostitución dentro del recinto penitenciario. En las puertas, sus familiares se encuentran preocupados ya que se han escuchado gran cantidad de disparos al interior del penal, disparos de bala, como también perdigones que se están disparando de una de las torretas por personal del INPE, y también para disuadir a los presos y se pueda iniciar la conversación, bombas lacrimógenas, aunque en estos momentos continúa escuchándose algunos disparos desde el interior del penal. Ha ingresado la Fiscalía de Prevención del Delito, pero no se ha permitido ingresar a la jefa de la oficina defensorial porque fue comunicada por el abogado de alguno de los reos. Y como ustedes pueden escuchar, continúan los disparos desde el interior del penal. A 8 meses de lo sucedido, inicios de un nuevo año, ya se han presentado 2 incidentes dentro del penal. El más grave ocurrió el día de ayer a tempranas horas de la mañana. Vargas Maldonado Juan, de aproximadamente 28 años, condenado a cadena perpetua por el delito de violación, intentó quitarse la vida perforándose el cuello. Nosotros hemos recibido un paciente varón de aproximadamente 28 años, efectivamente un interno del penal con una lesión en la zona del cuello que ha comprometido y ha dañado gran parte de la tráquea, ¿no? El equipo de cirugía lo acaba de terminar de intervenir. Ha habido un corte profundo de la tráquea, que es una estructura vital del aparato respiratorio. Más o menos ha habido un corte de los 2/3 de la circunferencia de la tráquea, ¿no? El equipo de guardia lo que ha hecho es una plastía, o sea, ha reparado la tráquea dañada, ¿no? Las primeras hipótesis apuntan que su condena lo habría sumido en una depresión. Está confinado en la cárcel por haber violado a una menor en el año 2010. Al momento, su estado es reservado. Bueno, yo creo que eso le compete a las autoridades policiales determinar qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero sí es un daño con un corte extenso de 10 centímetros más o menos en la zona del cuello, con daño en la tráquea, ¿no? El reporte del anestesiólogo de turno me dice que sus funciones vitales están estables, pero el pronóstico es reservado. Va a tener que todavía estar manejado en unidades críticas, ya sea en la UCI, en trauma shock o en ventilación mecánica, por un tiempo prolongado, ¿no? Pero este no es el único caso. En horas de la madrugada, también otro recluso apellidado como Moreno Lázaro fue intervenido en el nosocomio guaracino. El motivo, perforación del intestino delgado y grueso con arma blanca. Lo que nos han reportado hoy día también, no sé, estos hechos de sangre que manchan de todas maneras nuestra sociedad, ¿no? A las 5 de la mañana también hemos tenido una agresión probable, de un paciente joven, varón también, que ha sido agredido y con lesiones en el abdomen, ¿no? El equipo de guardia también en la madrugada ha intervenido a este paciente. Él tiene lesiones serias del intestino delgado y grueso, ¿no? Ha acabado con una cirugía que se llama colostomía a los Hartmann y también con una sutura de la parte del yeyuno. Así hace un compromiso extenso, producido también probablemente por arma blanca, ¿no? Sí tengo los apellidos de él es Moreno Lázaro, de aproximadamente 35, 38 años, ¿no? Él se encuentra en la unidad de cuidados intensivos también en situación crítica, ¿no? Como estos, muchos internos llegan al hospital con frecuencia para tratar diferentes enfermedades. El subdirector del hospital de Huaraz explica los motivos. Del penal siempre tenemos pacientes porque ellos tienen seguro integral de salud. Es la competencia del Estado peruano velar por la integridad de ellos en lo que es su salud. Ellos vienen por el área de consultorios. ¿Pero en cuanto al caso de emergencia? Vienen a las emergencias, vienen a hospitalización. Hay pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes terminales.
Se espera que en las próximas horas las autoridades del penal den una explicación detallada de los hechos que están aconteciendo en su interior y que, por cierto, son más que preocupantes.